Hola chicas, ¿cómo están? Te habla Esmeralda Pompa. Estoy muy contenta de este grupo que vamos a hacer, el grupo reto por una semana del agua de jengibre. Les cuento que es la primera vez que yo voy a hacer un grupo como este, pero estoy muy feliz, muy emocionada como ustedes lo están. Entonces quiero darte unos detallitos que quiero que lleves al pie de la letra y es algo que te va a ayudar por esa semana. Entonces, primeramente, necesito que ustedes, cada una de ustedes, tomen su peso y su medida. Se van a medir especialmente del estómago porque va a haber una de ustedes que van a bajar pulgadas y otras también libras. Entonces es muy importante que se pesen y se midan. Otra de las cosas que quiero decirle es que quiero que durante esa semana tomen mucha agua. ¿Ustedes saben la cantidad de agua que deben de tomar depende de su peso? Depende de su peso, yo te voy a decir qué es la cantidad de agua que debes tomar al día. Si tú pesas 150 libras, la vas a dividir en dos y entonces esa es la cantidad de onzas que vas a tomar. Por ejemplo, si pesas 150 libras, la mitad de 150 libras son 75, ¿verdad? Entonces va a ser 75 onzas de aguas que vas a ocupar a tomar durante el día. Otra de las cosas que quiero que hagan es que lleven la nutrición al pie de la letra. Yo hice una nutrición aquí, una guía de nutrición que yo les voy a compartir. Ya la tengo aquí lista. Yo se las voy a compartir en un momento aquí en este grupo, pero quiero que la lleven todos al pie de la letra como está ahí. Es muy importante, muchachas, la organización. La organización quiere decir que van a ir al supermercado desde antes de empezar la semana, ya sea mañana sábado o el domingo, y van a comprar todo lo que ustedes necesitan para su semana. Se tienen que organizar de esa forma porque la organización es muy importante en esta jornada de estar saludable y mantenernos en forma. Entonces, yo no quiero que la agarren las carreras y no tengan, a media semana no tengan que comer y coman otras cosas que no deben de comer. Entonces, por favor, necesito que se preparen y que se organicen. Otra de las cositas que yo le voy a decir, cada uno de ustedes van a tener resultados diferentes, porque como les digo, cada una de nosotras somos diferentes, nuestro sistema digestivo es diferente, trabaja de diferente forma y por lo tanto vamos a tener resultados diferentes. El ejercicio. El ejercicio es muy importante que ustedes lo hagan durante esta semana, no nomás durante la semana, sino que siempre, pero esta semana yo le voy a encargar muy, muy detalladamente que hagan ejercicio. Pueden salir a caminar, pueden salir al parque, pueden salir, si van al gym, vayan al gym. Durante la semana es muy importante que ustedes coman saludable, hagan ejercicios y tomen su té de jengibre que vamos a estar tomando durante la semana y van a mirar cambios grandísimos. Otra de las cosas que quiero decirles es que la organización, ya le hablé de la organización. Chicas, quiero decirles esto. Cada una de ustedes, si hacen esto como debe de ser, yo sé que van a tener sorprendentes cambios, resultados grandísimos y van a estar muy contentas por esos cambios. Entonces, por favor, hagan todo al pie de la letra. Lleven la guía de nutrición que yo te voy a compartir más tarde al pie de la letra. Tomen su té de jengibre en ayunas. Lo primero que ustedes hagan cuando se levanten, tomen su té, ya sea calentito o frío, como a ustedes les guste, pero tómenlo y ya después siguen con sus alimentos que van a ir en su guía de nutrición y van a tener buenos resultados. Así que, ¿qué otra cosa te iba a mencionar? Te iba a decir algo más. Oh, en la guía de nutrición que está por aquí, yo te mencioné que vas a tomar avena durante la semana en el desayuno. Entonces te voy a poner unos videos aquí, cómo yo cocino mi avena para la semana. También te voy a poner un video aquí, cómo yo cocino mi pollo para la semana. Entonces tal vez te pueda servir, si tú lo quieres usar de la forma que yo te estoy diciendo en mi video, lo puedes hacer. Si tú lo quieres hacer a tu forma, lo puedes hacer. Entonces pase tu decisión. Pero yo te voy a compartir mis tips. Estos tips que te estoy compartiendo ahorita, nunca lo comparto afuera, siempre son para mis chicas del grupo privado que tengo. Entonces, pero en esta ocasión se lo estoy compartiendo con ustedes. Entonces, yo espero que ustedes saquen provecho y hagan todo como debe de ser. Chicas, estoy muy emocionada por este cambio que van a tener y estoy súper lista para empezar y muy lista también para celebrar con ustedes al final de la semana. Le mando un beso y un abrazo y nos vemos pronto. Yo voy a estar aquí pasándole videos durante la semana.
y vamos a estar en comunicación. Cualquier pregunta, póngame aquí en el grupo y yo con mucho gusto se la contesto. Nos vemos pronto. Adiós.